Le costó llegar, ¿no? Doctor Mistén. Cálmese. Sé que tiene muchas preguntas para hacer. Viajamos a una velocidad imposible. Un simple cambio de vías. El tren cruza un empalme después de una curva. La combinación justa, en el momento adecuado, para aplicar las propiedades de una cinta de Möbius. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Pero claro, estamos tan ocupados en buscar valores externos que no nos damos cuenta de lo que realmente importa. Pero esto es importante. Bastaría con decirlo para que todo cambie. Pero usted lo dijo. Usted lo explicó perfectamente. Hoy pasé por la estación Parque y lo pude observar detenidamente mientras intentaba explicar la teoría de Möbius. ¿Acaso alguien le creyó? No. Pero a usted le creerían. No. Yo hubiera usado las mismas palabras que usted. Hubiera dicho la misma verdad. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde ya nadie escucha, mi querido Pratt. ¿Qué piensa hacer con todo esto? Nada. ¿Cómo nada? No se preocupe, Pratt. Ya llegará el momento. Y ellos no entienden lo que está pasando. Ellos jamás podrán despertarse antes de haberse dado cuenta de que están dormidos. ¿A qué le teme, Pratt? Al vértigo. ¿Es normal? Nadie puede enfrentarse al infinito sin sentir vértigo. Nadie puede experimentarlo sin sentir un desconcierto profundo. Si nos estamos moviendo a la velocidad del pensamiento, ¿cómo se podría estar encantado de esta vida privada de atractivos, de ingenuidad y de espontaneidad? ¿Cómo no preferiría quedarme aquí en las sombras,
Si ahí afuera hay un mar de sorderas que nos está arrastrando a ser irremediablemente desgraciados. No puede ser que todo esto se pierda. Ni los hombres ni el tiempo desaparecen sin dejar huellas. Quedan fijados en nuestras almas.